miedo a uno. Thank you.
Lucas, Baba Lucas, se empató un partido difícil, ¿no? Sí, la verdad que desde el principio lo sabíamos que era el puntero, así que tenemos que salir con más ganas que nunca, a pesar de que últimamente no se nos están dando los resultados. Sabíamos que este partido no se nos podía escapar y por lo menos un empate tenemos que llevar. Hoy se lo vio otra cara a Guayaquil. Sí, la verdad que en este último tiempo no se nos estaban dando las cosas, pero siempre intentábamos poner lo mejor en nosotros y yo creo que hoy, gracias al esfuerzo de todo y más huevo que juego, creo que se puso acá adelante un partido difícil. Por ahí le faltó un poquito más de suerte en la delantera, podrían haber ganado. Sí, yo creo que sí, que quizás los delanteros no la están metiendo, pero yo creo que con el apoyo de todos y desde abajo, por el medio y arriba, en algún momento van a empezar a entrar las pelotas y todo el juego que hacemos, yo creo que nos merecemos un triunfo en esta fecha. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Diego, partido complicado, se empató de buena manera. Sí, todos los partidos son complicados. Creo que ya en la primera ronda ya le habíamos ganado y entramos con un poco más de confianza. Empezamos haciendo el gol, después nos dieron vuelta, pero no nos quedó atrás. Así que bueno, nos llevamos un punto. Podrían haber sido los tres, pero bueno, un punto viene bien. Hacía falta el punto, ¿no? Sí, hace varios partidos que no sumamos. Creo que el tercer partido que no ganamos, así que para empezar a levantar está bastante bien con un punto contra el puntero. Diego, te expulsaron, otra vez te vas a quedar afuera la próxima fecha. ¿Qué pasó? La verdad, por festejar. La primera amarilla, bueno, sí me la saca porque fui fuerte, llegué a destiempo, pero la segunda me saca el golpe por festejar el gol, digamos. Pero bueno, son todos los partidos, hay equivocaciones y hay que jugar contra eso. ¿Y a quién dedicamos el empate? Y primero a mi novia, que viene a ver siempre, y después a mi viejo, que me acompaña siempre también. Gracias, Diego. No. Mena, se empató un partido complicado, ¿no? Sí, un partido complicado. Creo que nosotros salimos dormidos, ¿no? Teníamos error y bueno, nos convirtieron, bueno, pudimos empatar y bueno, después pasamos a ganar y bueno. Creo que después el penal que cobró el Refer, de nada, ¿no? Creo que en la parte también de ellos metieron la mano y no cobró penal. Después se tira el 4 de nosotros, no lo toca y cobra penal, ¿no? Y después nos dice, acá cobro yo, dice así, así que bueno, nosotros no podemos decir nada, ¿no? Creo que también se dio vuelta, se notó el Refer que se dio vuelta, cobra todo para ellos. Por ahí los referees para ustedes muchas veces lo perjudican. Sí, todas las veces, todos los partidos, Flores creo que siempre lo perjudica mucho, ¿no? Creo que él siempre dice aquí cobro yo y acaso va a ser que yo diga. Y por ahí le falta un poquito más de experiencia porque tiene hace poco años, nosotros ya llevamos creo que más de 15 años jugando al fútbol en primera y él todavía recién está aprendiendo y nos dice un montón de cosas, ¿no? Tiene que también tener un poco, tiene que saber respetar y a los demás, ¿no? Franco, ¿te vas conforme con el rendimiento? No, conforme no, creo que ahora nos quedamos, no sé, el resultado del otro partido de la Merced y bueno. Ganó la Merced y bueno, ya quedamos segundo, así que bueno, hay que remar el entrenamiento en la semana y para poder ver con Olimpia, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias, Omar. No, gracias.